Buenas tardes a todas y todos. Estamos presentes en una nueva charla de Ciencia Abierta, conversaciones sobre el territorio. Hoy día nos acompaña Tiare, con la Tiare Godoy, con la interpretación de lengua de señas. Muchas gracias, Tiare. Y hoy día nos va a acompañar en una charla muy especial, muy interesante, sobre galaxias, islas en el universo. Va a ser Simón Ángel, quien es licenciado en astronomía y doctor en astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y se ha dedicado a la investigación caracterizando los sistemas estelares compactos en el cúmulo de estrellas coma, en el cúmulo de galaxias coma, perdón, como también a la divulgación científica y a la educación, dando clases en colegios como el Colegio Santo Tomás de Ñuñoa y el Colegio Fundación Institución Alberiana de Recoleta. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre todo sobre el estudio de las galaxias, los tipos existentes y sus interacciones, incluso la colisión entre ellas como la que se avecina en un futuro lejano con Andrómeda. Así que, sin más preámbulos, voy a invitar a Simón a la conversación. Buenas tardes, Simón, ¿cómo estás? Hola, 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 buenas tardes, estoy bien, muchas gracias Nicolás. Hola Nicolás, hola Tiare y hola a quienes nos están viendo y escuchando desde sus casas, lugares de trabajo, desde donde sea. Un gran saludo. Bueno, ahora sin más preámbulos, vamos a iniciar con la exposición de Simón. También recordarles que estaremos sorteando un libro al finalizar de la charla a quienes respondan una breve encuesta que se llama ¿Qué sabemos de la aceleración del universo? De Pilar Ruiz Lapuente. Así es que un libro muy interesante que se pueden ganar participando en nuestra transmisión. También pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios en el chat de Facebook y de YouTube, que estaremos leyendo, bueno, Simón puede leer durante la transmisión y también la estaremos respondiendo, sobre todo después de de su exposición. Así que, bueno, ahí está, dejo compartir la pantalla de Simón para que inicie la transmisión. O sea, ahí ¿Ahí se se ve. ve? Ya, Sí, perfecto. perfecto. Súper. Aló. Excelente. Muchas gracias por la presentación. Como les decía, gracias a ustedes por asistir. Espero que esta charla les responda a varias de sus dudas que tienen sobre galaxias y que también sirva para que se generen nuevas preguntas para que este tren de conocimiento nunca se detenga. Con mucho cariño acepté esta invitación para Explora de la región metropolitana suroriente. Yo soy del sector sur, vivo aquí en San Miguel y durante un tiempo trabajé como guía turístico en un observatorio en el Cajón del Maipo, en el observatorio y cafetería Pailalén. Así que ahí entre los cerros del camino al volcán está este lugar donde se puede observar, bueno, este es uno de los muchos lugares donde este sector se puede observar bien el cielo. Y entre otras cosas que se pueden ver en el cielo, se pueden ver galaxias. Y el título de esta charla, Galaxias, Islas en el Universo, es lo que voy a pasar a explicar ahora. Una galaxia es un concepto bastante nuevo entre los conceptos del conocimiento humano, en comparación con otros que ya existían hace tiempo, como estrellas, planetas, cometas incluso. Y es una manera en que tenemos de categorizar un tipo de objeto bien particular que existe en el universo. Esto se llama islas en el universo, porque el concepto este viene de hace bastante tiempo, finales del siglo XVIII, donde un filósofo, Immanuel Kant, dijo que existían estos objetos que no teníamos idea qué eran, que los astrónomos de esa época llamaban las nebulosas o nubes espirales, porque formaban justamente una figura espiral al ser observadas por un telescopio. Y había dos líneas de pensamiento, una es que eran parte de nuestra cercanía, de nuestra vecindad en el universo, mientras que por otra parte había gente que pensaba que eran muy grandes y muy lejanas. Esto se vino a resolver casi 150 años después de esto, recién a comienzos del siglo XX, y sabemos que las galaxias son efectivamente entes únicos bueno, que cumplen ciertas propiedades que vamos a repasar en un momento. Pero antes de eso, va la pregunta para ustedes. ¿Qué es una galaxia? Y les invito entonces a que determinemos si los siguientes objetos son galaxias o no. Yo les voy a mostrar seis objetos y les voy a dar un poco de tiempo para que ustedes piensen
cuál es su respuesta. Bien, la primera creo que puede ser más o menos sencilla. ¿Es esto una galaxia? Tienen un momento, perdón, para pensar. Vamos a pasar ahora al siguiente objeto. Ustedes pueden ir anotándolo si es que quieren. ¿Es esto una galaxia? Vamos a darles 30 segundos para que lo piensen y pasamos al siguiente. Todos estos objetos son muy lindos sin duda, pero queda la duda si es que son galaxias o no. Aquí tenemos otro. ¿Es esto una galaxia o no? Quizá pueden ir viendo en qué se parecen estos objetos entre sí o cuáles son diferentes. Vamos al siguiente. ¿Es esto una galaxia? ¿O es esto una galaxia? En todas estas imágenes y en la mayoría de imágenes astronómicas ustedes van a ver, claro, muchas estrellas, colores que pueden resultar muy atractivos, pero queda la duda todavía, ¿cuáles de estos son galaxias? Y este es el último, ¿bien? ¿Es esto una galaxia? Así que ahora vamos a ir al resultado final. ¿Cuáles de estos son galaxias o no? Yo voy a salir de acá un momento para ver si es que hay algún comentario en el chat. Aquí, claro, en los comentarios ha participado la gente que no los podía ver porque está. Si es que me salgo de la presentación, se vuelve negra la pantalla. De un momento, si puedo configurar eso. Ya. Preferencias. Esto quizás. Tampoco puede hacerse así. Mil disculpas. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ya. Entonces, aquí están todos los objetos. No están en el mismo orden. Yo les voy a indicar. Por acá el número 1 es el que está abajo a la izquierda, el número 2 está arriba al medio, número 3 es el siguiente, arriba a la derecha, número 4 está abajo al medio, número 5 está arriba a la izquierda y número 6 está abajo a la derecha. Y la respuesta final es que los que están marcados con X no son galaxias. Bien, entonces el primero, el tercero y el último son galaxias, mientras que los otros no. ¿Cómo les fue? Ahora sí voy a sacar un momento esto para poder ver los comentarios. Desde otro dispositivo podría ver los comentarios. Mira qué inteligente. Ya, ahora sí, perfecto. Estáis viéndolos ahora en los comentarios de YouTube. Aquí, claro, Nuevo Foco dice el segundo quizás sí, el tercero es una estrella, el cuarto parece que sí es. Cristian Ahumada dijo tercera imagen también es una galaxia y última imagen sí. Ja. Perfecto. Muy bien, entonces, hay quizás algunos resultados sorprendentes, como por ejemplo que el de arriba a la izquierda sea una galaxia o el de arriba al medio no lo sea. Es más, ustedes podrían no creerme y pensar que perdí la cabeza, pero esto también es la imagen de una galaxia. Es
una galaxia bien particular, una galaxia de tipo enana, que ya les voy a contar de qué se trata, pero tiene una diferencia clave con otros objetos que hace que esto sea una galaxia. Y esto otro no lo sea. Y ustedes podrán pensar, pero ¿cómo? Si tiene muchas estrellas, están todas concentradas, se ve como algo muy brillante, debe entonces ser una galaxia por el número de estrellas que tiene. Pero lamentablemente no es así. Hay una diferencia clave entre qué es una galaxia y qué no. Y esa diferencia es la materia oscura. La materia oscura es un componente del universo en el modelo actual que tenemos, que es de los más misteriosos que existe. Bien, aquí Carolina Pina decía la tercera imagen es una galaxia emitiendo un jet. Claro. Y el último era un cúmulo, ya vamos a hablar de eso. La materia oscura es un tipo de materia que es muy diferente a la que les compone a ustedes o que me compone a mí, que son protones, neutrones y electrones, átomos, al final, que forman hidrógeno, oxígeno, carbono y todos los elementos químicos que permiten que existamos. La materia oscura es un tipo de materia que no interactúa por medio de luz, eso quiere decir que no puede absorber ni reflejar la luz, por lo mismo no la vemos y se llama materia oscura, pero sin embargo sí interactúa por medio de la gravedad. Entonces, cuando vemos una galaxia, por ejemplo, bueno, ahí está la respuesta. No tenemos idea de qué es la materia oscura. Yo puedo hablarles mucho de cómo actúa la materia oscura, pero no sabemos qué es. Nos la podemos imaginar como bailarines en la oscuridad. Existe un movimiento que podemos ver, pero no podemos identificar por medio de la visión la causa de este movimiento. Entonces, es como si estos bailarines estuvieran bailando con estrellas en la mano, pero solamente podemos ver la estrella moviéndose. No es posible obtener por medio de imagen a estos bailarines, pero sí podemos ver la consecuencia que es la estrella girando, la estrella moviéndose. Sabemos que existe este comportamiento desde más o menos la segunda mitad del siglo XX, y quien tomó los datos que serían clave para descubrir esto fue la astrónoma Vera Rubin, que de hecho un nuevo telescopio de los que va a haber en el norte de Chile lleva su nombre, el telescopio de Vera Rubin, el observatorio, perdón, de Vera Rubin. Y la diferencia está entonces en que las galaxias tienen materia oscura, mientras que los cúmulos y otras agrupaciones de objetos no tienen materia oscura. Entonces, si es que voy un poco más para atrás, por ejemplo acá, el objeto de la izquierda es efectivamente una galaxia, mientras que el objeto de la derecha es un cúmulo, ¿bien? Es un cúmulo que llamamos globular por esta forma esférica, circular que tiene. Y el segundo no tiene materia oscura, mientras que el primero sí. Y eso se puede identificar por el movimiento de sus estrellas. El movimiento de las estrellas de la galaxia tiene un componente extra que no podemos observar, pero sí podemos ver la consecuencia de que tenga este componente, que en realidad es masa extra, la galaxia es más pesada de lo que se ve, mientras que el cúmulo no tiene un componente extra. Es todo lo que vemos, es todo lo que podemos explicar por medio de el movimiento del cúmulo. Eso nos lleva entonces a cuántos tipos de galaxias hay. Y para eso nuevamente voy a hacer que ustedes participen y tomen en la información que les estoy dando y saquen sus propias conclusiones. Entonces aquí yo les estoy mostrando varios objetos. Son varias galaxias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 galaxias. Bien. Y me gustaría que se tomen un momento para decirme cuántos tipos de galaxias creen que hay basados en estas imágenes.
Yo voy a estar mirando aquí sus comentarios para que me digan. Ahí creen que hay un tipo, creen que hay dos tipos, tres tipos, y si quieren dar una pequeña descripción, mejor todavía. Y puede ser por la forma, puede ser por el color. Es un poco difícil decirlo, perdón, clasificarlas por el tamaño, porque no sabemos si es que son muy grandes y están muy lejos, o si están muy chicas, o si son muy chicas, perdón, y están muy cerca. Así que usen esos parámetros, forma, color, principalmente. Ya, excelente. Aquí hay una respuesta ya de Nuevo Foco que dice 5 tipos. Wow, si nos puede describir brevemente cuáles son, sería ideal. Esperemos entonces su respuesta. Por mientras, por supuesto, que el resto de personas que está aquí en el chat perdón, ir dejando sus propias ideas de cuántos grupos hay. Interesante, ya aquí me comenzaron a aparecer. Carolina Pino, de hecho, tiene ya nombres un poco más técnicos. Bien, dice lenticular, espiral barrada, irregular y en espiral. Bien, eso me refiero a que son nombres técnicos porque son efectivamente los nombres que usamos en astrofísica para identificar galaxias. Nuevo Foco dice una espiral. Bien, las brillantes intensas, la del platillo, me imagino que esa es la de abajo al medio. El cúmulo, muy bien, que eso serían las galaxias que están arriba a la derecha porque hay tres en una misma imagen. Y las sin forma. Bien. Ambas respuestas son súper interesantes y dan cuenta de que pueden identificar galaxias por medio de distintas formas. Y eso es justamente uno de los primeros estudios que se hizo de clasificación de galaxias. Bien, no son estas mismas galaxias que tenía en la imagen, son otras que tomé de una imagen de internet, pero las primera clasificación o de las primeras clasificaciones que hubo a galaxias fue este que se llamó el tridente de perdón, el tenedor de Hubble. Bien, el tenedor de Hubble lo que consistía es que se ponían estas galaxias y se suponía que era una evolución o una línea de evolución de galaxias, que las elípticas evolucionaban en espirales y se organizaron justamente por forma. Y aquí aparecían dos grupos principales, que eran las elípticas, que están a la izquierda del diagrama, las espirales, que es aquí donde el tenedor o el tridente se bifurca, porque están las espirales sin barra arriba y las espirales con barra abajo. Fíjense cómo sale una barra desde el centro de la espiral. Y finalmente estaban las irregulares, que eran las sin forma. ¿Okay? Actualmente usamos métodos de clasificación un poco más detallados, pero este es súper bueno para mostrar cuáles son los grandes tipos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las características de estos tipos, partiendo por la galaxia de espirales. Estas tres que están acá, que formaban parte de nuestra imagen, voy a volver un momento, las galaxias espirales que están acá son la de arriba a la izquierda. Lamentablemente aquí no me puede aparecer el mouse, quizá tengo un puntero láser con esto. No, no tengo. Perdón. La de arriba a la izquierda y una que está más o menos al medio y agregué otra que es la galaxia de Andrómeda. Bien, las galaxias espirales tienen brazos espirales y por eso se llaman así
La mayoría se ve azul en el disco, que es la parte de la galaxia donde están los brazos espirales, y blanca o amarilla en el bulbo, que es la región central. Tienen estrellas jóvenes y por eso tienen este color azul. Las estrellas jóvenes brillan principalmente en color azul. Tienen gas y por lo tanto tienen formación estelar, dado que las estrellas se forman en regiones donde hay mucho gas. Y estas regiones, por el proceso físico de formación, se ven muchas veces rojas en las imágenes. Así que algunos manchones rojos en los brazos indican que esas son zonas de formación estelar. Y nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda forman parte de este grupo en el que clasificamos a las galaxias. O sea, son galaxias espirales. Y el Sol, junto con muchas otras estrellas, vive en uno de estos brazos de la galaxia espiral. Muchas veces cuando ustedes vean imágenes que dicen así se ve la Vía Láctea, muy probablemente así no se vea. Es una aproximación. Porque es imposible, por el tamaño que tiene, salir y tomarle una imagen a la Vía Láctea. Bien, perdón, me salí de esto y vuelvo. Las galaxias espirales tienen mucha similitud en su estructura y por lo mismo, cuando vemos una galaxia espiral en el exterior de nuestra galaxia, lo vemos muy lejos, podemos hacer una relación con con nuestra propia galaxia y vemos que podemos decir, perdón, que tenemos ciertos brazos espirales que están tan enrollados, porque esa es una de las categorías en las que dividimos las galaxias espirales, aparte de si tienen esta barra o no, qué tan apretados están sus brazos. Y aquí tenemos muchas galaxias espirales que forman parte de un estudio que se hizo a gran escala en el cielo. Está muy de moda actualmente hacer estudios a gran escala porque nos permiten observar una gran cantidad de objetos y como tenemos acceso a computadores muy poderosos, podemos analizar esos datos rápidamente y de manera eficiente. El otro tipo de galaxias es la galaxia elíptica. Bien. Ah, perdón, aquí tengo un comentario. Orlando Orellana dice, es muy común confundirnos con las representaciones. Me imagino que hace alusión a que no sé cómo se puede detectar si una galaxia es espiral o no. Es probable, sobre todo si es que la galaxia está muy lejos. Hay otras técnicas un poco más avanzadas para detectar qué tipo es una galaxia o no. Y al final no es tan importante el tipo de galaxia, sino que es más importante algunas de las propiedades que vemos acá. Bien, como por ejemplo su color. Bien, ya vimos que las galaxias espirales eran principalmente azules. Estas galaxias, las elípticas, son más bien blancas o amarillas. Como podemos ver en estas. Y son extremadamente similares entre sí. Bien, todas se ven de este color pálido que tiene una gran concentración de brillo en el centro y luego va difuminándose lentamente. La mayoría de sus estrellas son viejas porque no tienen gas y por lo tanto no tienen formación estelar reciente. Así que formó su última generación de estrellas hace mucho tiempo y luego de eso van evolucionando lentamente. Las estrellas viejas, a medida que evolucionan, perdón, van perdiendo su tonalidad azul y se comienzan a volver blancas, amarillas, anaranjadas y finalmente rojas. Esto le confiere entonces su color a las galaxias elípticas. Y son también las galaxias más grandes que encontramos. No quiere decir que cada galaxia elíptica sea más grande que otras espirales, sino que las galaxias más grandes que hemos visto son galaxias elípticas. Y eso tiene que ver con su mecanismo de formación que vamos a estudiar en un momento. Las galaxias elípticas también son las más comunes en los cúmulos, pero ahora cúmulos de galaxias. Bien. Así como les mencioné yo recién la palabra cúmulo, que era un cúmulo de estrellas, podemos también tener cúmulos de galaxias como estos que vemos acá, donde hay agrupaciones de varios miles de galaxias, todas unidas por fuerza de gravedad y que entonces viven como en un vecindario. Y el principal color que se ve en estos cúmulos de galaxias es justamente amarillo. Bien. Porque ese es el color típico de las galaxias elípticas.
Carolina Pino dice, ¿eso quiere decir que las galaxias elípticas son las más antiguas? No necesariamente, porque tú puedes tener una galaxia espiral que sea muy antigua, pero que todavía no haya consumido todo su gas. Mientras que tú puedes tener una galaxia elíptica que es un poco más joven, por los motivos que voy a pasar a explicar en un momento. Un ejemplo de galaxia elíptica supergigante son las galaxias M87 y la galaxia IC1101. IC1101 y M87 son nombres de catálogos. Bien, no nos sale a cuenta o no conviene tener nombres para todos los objetos astronómicos, nombres bonitos como la Vía Láctea o Andrómeda, perdón, porque se nos acabarían muy rápidamente. Así que muchos objetos los llamamos por un catálogo, en el catálogo Messier, por ejemplo, que identificamos con la letra M, o en el catálogo IC, que es una sigla que no recuerdo qué es lo que quiere decir. M87 es el objeto número 87 de ese catálogo, y IC1101 es el objeto 1101 del catálogo IC. Y aquí está la comparación de tamaños. Bien, la Vía Láctea, con un tamaño aproximado de su disco de 100.000 años luz, Andrómeda, que es más o menos del doble del tamaño, M87, que es la galaxia de donde se obtuvo la imagen del agujero negro hace un par de años de ALMA, con 1 millón de años luz de tamaño, y finalmente llegamos a esta galaxia IC1101 con 6 millones de años luz de diámetro, que es la galaxia más grande que conocemos, bien, o al menos la más grande que yo pude encontrar, y que tiene un tamaño bien medido, porque hay muchas galaxias muy lejanas que aparecen como apenas un puntito en las imágenes, y por lo mismo es muy difícil asignarles algún tamaño. La tercera categoría de clasificación de galaxias que teníamos son las irregulares. Bien, el nombre lo dice, bien, una galaxia irregular es una galaxia sin forma bien definida. Y esto puede implicar varias cosas, que es una galaxia en formación, por lo tanto todavía está consolidándose, que es una galaxia que recientemente tuvo un encontrón cercano con otra y por acción de gravedad se conmocionó y se desarmó un poco, o directamente hay galaxias que se están fusionando, bien, que están interactuando y que por lo mismo han perdido parte de su forma y están en proceso de consolidarse. Ejemplos de esto son la galaxia que está ahí abajo a la izquierda, que es la galaxia de la Gran Nube de Magallanes, uno de los satélites de la Vía Láctea. Así como la Tierra tiene la Luna, su propio satélite, la Vía Láctea tiene esta galaxia y muchas otras, la Gran Nube de Magallanes, que tiene esta forma irregular porque la acción de gravedad de la Vía Láctea la ha ido deformando poco a poco, a medida que ha tenido órbitas que pasan a través del disco de la Vía Láctea. Hay otros tipos de galaxias que tienen características bien extrañas, como por ejemplo la galaxia que vemos abajo a la derecha, que tiene anillo alrededor. Este creo que se llama galaxia tipo Medusa. No sé si es también el nombre de esta galaxia en particular, pero es un nombre, perdón, que se le da a un tipo de galaxia. Medusa, como los animales que viven en el mar. Aquí tenemos otros ejemplos. Bien. Las galaxias, perdón, que están arriba a la de que tienen a sus extremos, ese es un nombre que me gusta mucho. La galaxia que está abajo a la izquierda es la galaxia de la pequeña nube de Magallanes, porque si es que hay una nube grande, tiene que haber una nube pequeña para tener contraste. La galaxia de arriba a la izquierda se llama la galaxia del cigarro. Nunca me ha quedado bien claro por qué. Yo no veo un cigarro, no sé si ustedes sí. Me imagino que es por el color rojo que sale entre medio y eso quizás signifique fuego, o simbolice, perdón, fuego o humo, algo así. Y la galaxia de abajo a la derecha, no recuerdo qué nombre tiene, pero también podemos ver que está en un estado bien conmocionado, bien desordenado, y eso es justamente por la acción gravitatoria de algún cuerpo cercano
que ha actuado sobre ella. No necesariamente una interacción directa, pero sí puede haber habido algún acercamiento que haya desarmado un poco la galaxia. Porque la gravedad es una fuerza que actúa a distancia, o si no, no tendríamos, por ejemplo, a la Tierra orbitando al Sol. Entonces, las galaxias irregulares, como yo les decía, evolucionan para formar una galaxia elíptica. Y lo vamos a ver justamente en este video. En este video tenemos dos galaxias. Perdón. Pensé que se lo iba a pausar. Tenemos para partir dos galaxias de tipo espiral. Bien, podemos considerar que son espirales. No tienen los brazos bien definidos, pero sí tienen un disco y un bulbo al medio. Y a medida que se van acercando, vamos a ir comparándolas con imágenes reales de galaxias que podemos ver. Fíjense, perdón, cómo la gravedad hace que estas galaxias se desarmen a medida que interactúan. Cambiamos de punto de vista y ahí vemos otra imagen real de galaxias que hemos visto en el universo. Luego, una vez que pasaron una a través de la otra, van a seguir moviéndose, pero van a frenar en un momento porque la gravedad va a intentar volver a unirlas. Y nuevamente ahí lo comparamos con la imagen real de galaxias que están interactuando. ¿Qué es lo que ocurre además en este choque? En este choque se genera una formación estelar muy violenta y muy acelerada, lo que consume rápidamente todo el gas de las galaxias, haciendo que cuando estas dos galaxias finalmente se juntan, bien, dejan de pasar una a través de la otra y se juntan como un solo cuerpo, no hay más gas disponible y por lo tanto no hay más formación estelar. Y así entonces una galaxia, tras haber perdido su forma, se estabiliza en las órbitas de las estrellas y queda con esta forma elíptica que habíamos visto ya en galaxias previamente. Y lo más divertido de todo esto es que nos va a pasar aquí en la Vía Láctea, en la Tierra. Bien. Actualmente, y esto está relacionado con el libro que van a regalar al final de la sesión, o no sé si al final de la sesión efectivamente lo regalan, pero lo van a regalar eventualmente. El universo se está expandiendo de manera acelerada, pero en nuestra vecindad, en nuestro pequeño barrio, tenemos esta vecina que es la galaxia de Andrómeda. Y la galaxia de Andrómeda domina el entorno con su fuerza de gravedad y nos está tirando hacia ella. Nos acercamos a Andrómeda a 400.000 kilómetros por hora. La primera colisión, o sea, la primera vez que nos juntemos, va a ser en poco menos de 4.000 millones de años en el futuro. Para ese momento, no va a ser posible que exista la vida en la Tierra como la conocemos por la evolución del Sol. Así que no vamos a estar aquí en la Tierra para observarlo. Quizá ni siquiera existamos como seres humanos. Ahí depende de qué es lo que crean ustedes. Si es que tenemos una evolución favorable o no, vamos a poder observarlo. Y la coalición completa, la fusión total, va a ser en 6.000 millones de años más. Y aquí a la izquierda hay una serie de imágenes que nos permiten ver una representación artística, claro, una ilustración, cómo se vería esto. La galaxia Andrómeda se va acercando, se comienzan a desarmar por estas interacciones que ya habíamos visto y finalmente se consume todo el gas, se forman todas las estrellas posibles, el gas que no se usa para formar estrellas, las mismas estrellas que se formaron las soplan con vientos estelares, como el viento solar, pero de otras estrellas. Y finalmente quedan solo estrellas viejas, formando entonces una mega galaxia elíptica. El Cristian Ahumada pregunta, ¿hay registro de choque de galaxias elípticas? Sí,
Sí, hay, es bastante común, sobre todo en los cúmulos de galaxias, porque, como les comentaba, en los cúmulos es donde más galaxias hay y donde más galaxias elípticas hay, así que sí hay registro de esto. No es tan emocionante, por supuesto, como el choque de dos galaxias espirales. Y para explorar RM Suroriente dice, para participar en todo el libro deben participar de esta breve encuesta que dejaron ahí mismo en el chat de YouTube. Finalmente, esto es un tipo de galaxia extra que voy a mostrarles que no estaba en la clasificación de Hubble, donde se contemplan solamente elípticas, espirales e irregulares, que son las galaxias enanas. Son, como el nombre lo dice, las galaxias más pequeñas que existen y la mayoría son satélites de las galaxias más grandes. Cuando se formaron muchas galaxias al inicio del universo, se formaron galaxias de todos los tamaños y las más grandes fueron absorbiendo de a poquito galaxias más chicas. Algunas de esas galaxias pequeñas aún sobreviven. Bien, la Vía Láctea, como yo les comentaba, tiene varios satélites, no solamente los dos que le mencioné. Andrómeda también tiene un satélite, al menos un satélite, que es el que se ve ahí en la imagen, que está con el círculo amarillo, y las otras dos que se ven ahí son satélites de la Vía Láctea. Bien, de hecho hay en la imagen del inicio que puse en mi charla, voy a volver rápidamente al inicio. Esta es una imagen que yo utilicé en mi tesis de doctorado, una imagen capturada por el telescopio espacial Hubble. Se ven, claro, galaxias muy grandes que son brillantes y muy amarillas, pero aparte hay unas nubecitas pequeñas. Aquí no tengo el mouse como para indicarles dónde están, lamentablemente, pero hay también esbozo de galaxias que podrían ser galaxias enanas y también hay galaxias que están detrás del cúmulo de galaxias que es posible ver. El universo realmente está lleno de galaxias. Y justamente en esas galaxias es donde ocurren los procesos que nos interesan a las personas que estudiamos astronomía. Por eso les llamamos las islas del universo. Es donde habitan las estrellas y entre medio hay espacio principalmente vacío o de mucha menor densidad que dentro de las galaxias. Para finalizar, les voy a mostrar en un video la comparación de los tamaños que tenemos de las galaxias para complementar la imagen que teníamos antes y para cerrar este tema de las galaxias enanas. Partimos entonces con esta pequeña galaxia que tiene un tamaño de 158 años luz. No les dije que es un año luz, pero quédense con ese número de 158 de la más pequeña para que comparen con las siguientes. Otra galaxia, la de Canis Major, 720 años luz, es parte de nuestra galaxia de la Vía Láctea. NGC 604, 1520 años luz. La galaxia enana de Draco, 2700 años luz. Messier 32, 6500 años luz de diámetro. Este es el satélite de la galaxia Andrómeda. La nube grande de Magallanes, que también lo vimos, 14000 años luz. Ahí está la galaxia del Cigarro, 37000 años luz. Bien. La galaxia del Sombrero, 49000 años luz. La primera galaxia que vimos es apenas un puntito ya perdido en la distancia. La galaxia del Ojo de Gato, 50000 años luz. Me encantan los nombres que tienen algunas de estas galaxias. La galaxia de Bode, apellido de una persona, 72000 años luz. La Vía Láctea, finalmente, 100000 años luz de diámetro. La galaxia del Girasol, 135000 años luz de diámetro. La galaxia del Remolino, 170000 años luz de diámetro. La galaxia Andrómeda, 220000 años luz de diámetro. La galaxia del Cóndor, 522000 años luz de diámetro. Y ahora damos un salto bien grande. NGC 262, 1.300.000 años luz de diámetro. Y aquí tenemos IC 1101, 2 millones, perdón, de años luz de diámetro.
Carolina Pino lo resume muy bien aquí en su comentario, dice, viendo los tamaños de las galaxias, ahora me siento pequeñísima. Y efectivamente, somos de verdad una pequeñez en el universo. Incluso la Vía Láctea, tan imponente desde nuestra perspectiva, tan grande que se siente, es muy chica comparado con otras galaxias. Pero lo mismo nos da poder. Porque desde nuestra posición, desde nuestra pequeñez, todo lo chico que podemos ser, podemos observar el universo, podemos estudiarlo y podemos entender qué está pasando. Y ustedes lo pueden hacer con esta herramienta que se llama Galaxy Zoo, que es una iniciativa de ciencia ciudadana donde ustedes pueden clasificar galaxias según los criterios que vimos recién. Ya lo hicimos un poquito a lo largo de esta charla. Ustedes pueden hacerlo aquí en esta página de manera un poco más rigurosa. Y así pueden estar ayudando a futuros estudios astronómicos en los que se necesita saber un poco más de la estructura de la galaxia. Pero no pueden tener tantas personas analizando los datos. Así que si quieren formar parte de una investigación científica sin necesariamente tener una formación académica de ciencia, este tipo de proyecto de ciencia ciudadana es una oportunidad inigualable en la que pueden participar. Espero que con esto entonces hayan aprendido un poco más de galaxias, hayan sacado dudas que puedan haber tenido y que en general lo hayan pasado muy bien. Eso, muchas gracias y espero que tengan hartas preguntas para que podamos resolverlas ahora. Muchas gracias, Simón. Ha sido una muy entretenida exposición de galaxias. Y bueno, mientras esperamos algunas preguntas, quería, bueno, y también recordarles que están en los últimos minutos para responder una breve encuesta de satisfacción sobre esta charla y también con la posibilidad de ganarse este libro de astronomía que sabemos de la aceleración del universo de Pilar Ruiz Lapuente. Pensando también recordar que esta charla va a quedar en YouTube y va a quedar en Facebook. Hemos conversado con otro astrónomo sobre el peligro que tiene en nuestro cielo y también ha tenido como un reflote este tema, pensando en que, por ejemplo, uno va al Cajón del Maipo, que es la zona donde se enmarca nuestro proyecto Explora, en la zona suroriente. Voy a ir al Embalse del Yeso, ver los cielos. Estamos en un lugar que es súper privilegiado. Chile es un lugar muy privilegiado para ver cielos. ¿Y cuál es como tu opinión o cuáles son los comentarios que podrías hacer sobre la contaminación acústica que vemos en aumento en nuestras ciudades? ¿Ahí sí? Creo que ahí mejoró un poco. Sí. Sí. Sí, ¿me escuchaste? O si quieres repito un poco. ¿Simón? Sí. Me parece que está teniendo algunos problemas, Simón, de internet. Pucha. Uh-huh. Ah, sí. A ver. Bueno, ahí mientras Simón va arreglando, ahí se te escucha. Sí. Sí, ahí parece que está más estable, ¿no? ¿Nos escuchas tú? Sí, lo escucho ahora. Ya. Bueno, como te estaba comentando, sobre cuál opinión tienes tú o qué precisiones nos podrías dar sobre el tema de contaminación acústica que ha estado bastante latente dentro de estos últimos días. Sobre todo por bueno, nuestra zona que está cercana al Cajón del Maipo, es parte de la zona que es suroriente de la región metropolitana, y cómo se ve afectado esto con la luminosidad de las ciudades. ¿Están en real peligro nuestros cielos estrellados? Mucho, sobre todo en nuestra región, por ejemplo, porque no hay una tan fuerte como en regiones donde hay observación astronómica profesional.
Pensemos en en esas regiones hay Ahí te perdimos un poco decretos cuando dijiste. municipales, por ejemplo, que indican. Ah, sí. Disculpa, te perdimos un poco cuando dijiste la región. Pensemos en la región y ahí me hemos perdido. Y medio confundido, he dicho contaminación acústica, contaminación visual. Sí, esa contaminación lumínica. Ya. La región metropolitana no tiene un marco regulatorio tan fuerte como otras regiones, la segunda, tercera y cuarta, donde hay observatorios profesionales. Y ahí se regula fuertemente la iluminación de luminaria pública y de carteles promocionales. Por ejemplo, ahí para estar atento como Esto nuestro no barrio, ocurre en nuestra. la región metropolitana, hasta donde sé. Por ejemplo, todo este tema de las luces LED en comparación a las luces más antiguas que tenían un color un poquito más tenue. ¿Tú conoces más o menos cuál es la diferencia o qué se puede mejorar sobre eso? Claro, hay una diferencia en el color es distinto, entonces la radiación que emiten es distinta y ambas pueden afectar las observaciones astronómicas que se hacen en distintos rangos del espectro visible. Perdón, pero el principal cambio viene en la forma de los focos. Las ampolletas LED de luminaria pública que se usan ahora son planas y tiran luz solo hacia abajo, a diferencia de las anteriores que si bien tenían una cubierta iluminaban bastante más en todas direcciones. Y si nos vamos más atrás, los típicos focos de plaza son estos focos esféricos, que eso sí tiran luz Sí. también para arriba, para todos lados. Entonces el cambio principal que debe hacerse es de la forma más que de el tipo de iluminación, porque al final los LED son más eficientes, por eso se usan, no porque tengan Ya. alguna, hasta donde sé, tengan alguna diferencia con en cuanto a la cantidad de contaminación. Muy claro. Ahora el nuevo foco, haciendo una pregunta en los comentarios, ¿es real que Starlink podría dificultar la observación astronómica en Chile? Muy real. Muy real, porque hay Igual, si nos cuenta un poco iniciativas. sobre Sí. Starlink ¿Qué es para Starlink? contextualizar a la gente. Starlink es una iniciativa que contempla llevar internet inalámbrico a varias regiones del mundo, en particular regiones sin acceso fácil a internet cableado. Pensemos en lugares rurales, por ejemplo, alejados de grandes urbes. Y hace esto por medio de enjambres de satélites. Satélites como por ejemplo los que de telecomunicaciones, en los que va internet, el internet que ya usamos o televisión satelital. Y estos satélites, el problema que tienen es que orbitan a la Tierra y como cualquier satélite refleja la luz del sol, haciéndose visibles. Al ser enjambres de satélites, pasan muchos juntos en línea, quizá ustedes pueden haberlo visto en el cielo, van a comenzar a ser más frecuentes acá en Chile, porque hay ya planes para que Starlink haga pruebas acá en nuestro país. Y es particularmente dañino para la astronomía porque esos satélites aparecen en las imágenes y puede arruinar completamente una imagen. Y es en particular dañino para la astronomía en Chile porque vienen varios proyectos astronómicos que van a estar observando todo el cielo durante todas las noches. Entonces, puede haber regiones del cielo que se vean afectadas en un momento. Y en este momento la astronomía tiene mucho de estudio de series de tiempo. Eso quiere decir que observamos una región del cielo durante varias noches y necesitamos ver qué cambia noche a noche, o qué cambia durante la misma noche en algunos casos, como para los planetas extrasolares.
Claro, ahí se Entonces, puede entorpecer vamos a perder la... sensibilidad en esas áreas de la astronomía. Recordarle a la gente que estamos en los últimos minutos de la charla con Simón y para que puedan contestar la encuesta ¿cómo se llama? Participar por el libro que sabemos de la aceleración del universo de Pilar Ruiz Lapuente. Así que no sé si hay Se más oye muy preguntas. interesante ese libro. Sí. Sobre todo porque en Chile también han habido investigaciones astronómicas sobre la medición de supernovas que permitió avanzar en esa investigación. Exactamente, en las investigaciones del Premio Nobel de Física de cuándo fue, de 2011, 2011. surgieron desde observaciones acá de Chile. Bueno, ahí nos llega una pregunta más de McRavity. Dice, ¿cómo sabemos la forma que tiene nuestra galaxia si estamos dentro de ella? Mira, Me imaginaba que iba a llegar esta pregunta. Es una muy buena. Y sí. porque imagínense que ustedes viven adentro de una pizza. Bien, ustedes son un ingrediente de la pizza. Digamos que son, no sé, un pedazo de tomate. Entonces, ¿cómo saben que la pizza es redonda? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo principal es observar el cielo. Y en un cielo muy bueno, como el que hay en el Cajón del Maipo, en los sectores precordilleranos, miramos en la noche y nos damos cuenta que las estrellas se concentran en una zona. Ese es el disco de la galaxia. Hacia afuera no vemos tantas estrellas porque estaríamos mirando hacia afuera del disco. Eso nos indica que la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia está concentrada en un espacio muy estrecho y vivimos justamente en ese espacio estrecho. Los brazos espirales los podemos observar porque podemos medir las distancias a estas regiones de formación estelar que yo les comenté, que las imágenes de galaxias externas se veían rojas. Acá las podemos estudiar por medio de radioastronomía, como lo que se hace en ALMA, en el Observatorio ALMA, y eso nos permite encontrar las distancias a esos objetos. Si es que encontramos las posiciones y las distancias a los objetos, vemos que siguen un patrón que no es homogéneo, sino que está concentrado en zonas determinadas que son los brazos espirales. Nos llega otra pregunta. Recordar que quedan los últimos minutos para responder la encuesta. Y nos llega una pregunta de Carolina Pino Rojas. ¿De qué manera se puede evitar que las constelaciones de satélites entorpezcan la observación astronómica? Excelente pregunta. Bueno, primero podemos decir, no quiero que los satélites pasen por acá. Eso es lo más sencillo. De todas maneras, eso ayuda un poco, pero no ayuda del todo, porque si ustedes son, si a ustedes les gusta, por ejemplo, seguir la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial Internacional no es visible solamente por encima de donde pasa, sino que se ve en un rango de varios cientos de kilómetros. Lo mismo pasa con estos satélites. Están en una órbita baja de la Tierra, entonces eso hace que se puedan ver de distintos lugares. No necesariamente tiene que pasar por encima de un observatorio para que aparezcan esas imágenes. Es posible limitar las observaciones astronómicas a la medianoche porque los satélites son visibles, dado que los ilumina el sol, al final de la noche, cerca de la tarde, perdón, al comienzo de la noche, cerca del atardecer, o al final de la noche, cerca del amanecer. Y hay otra solución, que es una solución más técnica, que es pintar los satélites negros para que no reflejen la luz, sino que la absorban. El problema es que si absorben la luz, eso se transforma en calor y los satélites se sobrecalientan y pueden fallar. Ese yo sé que es uno de los problemas técnicos que han estado intentando mejorar en SpaceX y en Starlink, que es la compañía de estos satélites. Ahí perdimos un Pero poco a Simón. solo que Te yo estamos con perdiendo. más sencilla, como les digo, pero se puede llegar a acuerdo con una de las. Sí.
Ahí te habíamos perdido un poco, Simón, en el audio se confundió un Claro. poco la última frase sobre Starlink, como ahí. Ah, dije que por mi parte lo más sencillo era prohibirlos, pero entendiendo que de repente son una necesidad, se puede llegar a un acuerdo con las otras dos consideraciones. Decir que pasen en ciertos horarios del día por algún lugar o que se mejore la capacidad técnica para que puedan reflejar menos luz. Claro, porque si pasan por arriba de Argentina o por aguas internacionales, no cambia mucho el panorama de la visión astronómica. Recordarles que quedan ya como los últimos minutos para responder la encuesta y voy a invitar a Jorge para que se una y vamos a hacer el sorteo inmediatamente del libro ¿Qué sabemos de la aceleración del universo de Pilar Ruiz Lapuente? Hola, Jorge. Hola Nicolás, muchas gracias. Hola Simón, hola Tiare. Buenas tardes a todos y todas quienes nos están viendo. Muchas gracias por haberse quedado en nuestra transmisión, escuchando esta muy interesante y entretenida charla que nos dio Simón el día de hoy. Bueno, como les comentaba Nicolás, estos ya fueron los últimos minutos para que pudieran responder una muy breve encuesta para participar por este libro, ya que ahora vamos a realizar el sorteo. En vivo para ver quiénes van a ser, perdón, quién va a ser la persona que obtenga este libro. ¿Qué sabemos de la aceleración del universo de Pilar Ruiz Lapuente? Así que procedo a compartir la pantalla. Voy a echar una última mirada si es que hay alguien más. No, ya. Me avisas, Nicolás, cuando estemos ok. Se parece que hoy día todos andamos con el internet medio flojo. Ahí está la Ok, lista. vamos a comenzar y la persona que se lleva el libro el día de hoy es Carolina Ignacia Pino Rojas. Felicidades, Carolina. Nos vamos a contactar contigo por interno para que nos des tus datos y así podamos realizar la entrega del libro lo más pronto posible. Yo me despido, te dejo el espacio, Nicolás. Nos vemos la Muchas próxima, el gracias. próximo jueves. Hasta luego. Qué bueno, justo Carolina había participado harto en la charla, así que felicitaciones, Carolina. Y bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Simón, por haber estado con nosotros, con nosotras, en las charlas de Ciencia Abierta de Explora. Muchas gracias, Tiare. ¿Algún comentario, algo final? De mi parte, bueno, les invito a que me sigan en mis redes personales. Soy S.A. Ángel-Bajo en Twitter y en Instagram, que son las que más uso para difundir. Y también tengo un podcast que se llama Quantum Astronomy, para que lo busquen en su plataforma favorita. Está en Spotify, por ejemplo. Perfecto, lo vamos a dejar igual en los detalles de la descripción del video de YouTube, así que para que igual vayan directamente desde aquí. Y los dejamos invitados para la próxima charla que tendremos el jueves a las 17 horas, jueves 2 de septiembre. La mente musical, no todo lo que se escucha suena, con Federico Schumacher, Rocío Mayol y Claudio Fuentes. Así que muchas gracias y nos estamos viendo el jueves. Adiós.